Y ahí puedes buscarme un lapicero o lápiz. Porfa. Hola, buenas noches, chicas. Buenas noches. Estamos con que no, pero sí vamos a hacer el live, ¿sale? Sale, es que se me hizo tarde, pero ya llegué. ¿Vale? Las que estemos, pues vamos a hacerlo, ¿va? Y gracias por estar aquí. Hola, Sara. Hola, Consueli. Hoy les iba a... Ya no, hija, gracias. Ya no, mi amor. A enseñar mi cepillo que me gané y ya no lo traje. ¿Sale? Hoy vamos a hacer un maquillaje, uno de tonos marrón con rojo y uno morado con glitter verde, ¿vale? Son de las nuevas paletas que trajo Cel. Y también, ya no me dio tiempo de enseñarles una mascarilla. ¿Sale? Iba, pero... A ver, si ahorita me da tiempo enseñarles cómo se prepara. Es esta mascarilla nueva, miren, chicas. Esta mascarilla es diferente a las demás. Hola, Yequecita. Hola, Maggie. ¿Cómo están? ¿Sale? Esta es diferente a las demás porque esta es en polvo. Entonces, esta la tienen que preparar ustedes. ¿Sale? Esta está padre. Esta es, es una mascarilla de arroz anti-envejecimiento. Maggie dice, ¿qué tonos vas a usar hoy? Hoy vamos a hacer uno en tonos marrón con glitter rojo y uno morado con glitter verde, ¿vale? De productos nuevos desde el Corona, ¿vale? Esta es la mascarilla de la nueva que trae Cel. Es anti-envejecimiento, favorece la elasticidad, disminuye manchas y aclara. Recupera tu tono de piel paulatinamente, ¿sale? Entonces, se ve que viene muy buena la mascarilla. Y esta se prepara nada más con agua. La tienen que disolver así hasta perder los grumos. Y ya se la ponen en la cara. Y lo único que hay que hacer es dejarla reposar por 20 minutos. Y ya enjuagar. Y ya nos deja los resultados, ¿vale? Hola, Sofía. ¿Vale? Entonces, esta me parece que tiene un costo de 55 pesos. Es mascarilla hidroplástica, ¿sale? Y les digo, se ve que viene muy buena. Y es anti-envejecimiento, entonces la pueden preparar y así. Esta yo creo que les subo la preparación en un video el día de mañana, ¿sale? Ahorita ya no, porque si me la pongo nos vamos a tardar todavía 20 minutos en lo que yo me la pongo, ¿sale? ¿Por qué, Cel? ¿Cómo estás? Hola, Anita. Hola, Cel. ¿Sale? Entonces, esta está bonita. Es mascarilla hidroplástica y es para preparar. Viene en polvo. ¿Vale? Miren, viene así, es abre fácil. Y lo único que tienen que hacer es poner tantito en un topercito. Y poner un... De hecho... Trae como que un olor a menta suavecito. ¿Sale? ¿Qué precio tiene esta mascarilla, Cel? Creo que tiene un precio de 55 pesos, ¿verdad? ¿O qué precio va a tener esta noche en el live? Ahorita que nos digan, ¿sale, Sara? Entonces es anti-envejecimiento y aclara manchas. ¿Sale? Y recupera el tono de la piel paulatinamente. ¿Vale? Dice que sí, tiene un costo de 55 pesos, ¿sale? Y en cada porción que ustedes vayan a preparar, o sea, es poquito, no le van a poner todo el polvo, solamente es poco. Y ya con ayuda de esta brochita, esta es la que yo uso para mis mascarillas, van a mezclar bien hasta que ya los grumos desaparezcan y se la van a poner. ¿Sale? La van a dejar reposar 20 minutos y posteriormente la pueden enjuagar. ¿Vale? Entonces es mascarilla de arroz por si a alguien le interesa, ¿sale, chicas? Hola, Viri, buenas noches.
¿Sale? Bienvenida. Entonces tiene un costo de 55 pesos, ¿vale? Para que la chica que lo quiera adquirir, pues nos diga y ya se la parte más, ¿vale? Hola Rita, ¿cómo estás? Dice Rita que hola plebes, el Corona y a todas las chicas hermosas, ¿vale? Entonces nada más a mí, es cierto. Buenas noches a todas, ¿sale? Y los tonos que vamos a estar usando son de estas paletas. ¿Sale? Es de qué, de Chesmey, Chesmey 16 colores. ¿Sale? De esta paleta vamos a usar este tono, este que es como rojito. Vamos a usar este marrón. Y para difuminar me parece que este. Y en la parte del medio pondremos este glitter rojo. Pero antes de poner el glitter vamos a poner este rojito. ¿Vale? El precio de estas paletas en el live son de 50 pesos. Porque su precio normal es de 55 pesos, chicas, ¿sale? Entonces, quien quiera adquirirlas en el live, las va a adquirir por 50 pesos, dice el Corona, ¿sale? Es esta y viene muy bonita. Chicas, ya nos llegó el serum de piña nuevamente. Ok, entonces, ¿ya vieron, chicas? Le llegó nuevamente el serum de piña. ¿Qué costo va a tener el serum de piña, Cel? ¿Sale? Miren. Está muy bonita y son los tonos que vamos a ocupar. ¿Para qué sirve Cel? El suero de piña es para las chicas que tienen la piel grasa o no grasa. De todas maneras, sirve para los dos. Y sirve para aclarar, te aclara las manchas, te aclara, digamos que si tienes paño, te quita el paño y te da cambios. Bueno, puedes ver cambios desde los primeros 15 días o antes. A mí, por ejemplo, me dio resultados antes. Es un serum que se vendió mucho porque viene muy, muy bien y le ha servido a mucha gente. ¿Sale? Dice que respetarán el mismo precio entonces, ¿sale? 75 pesos tiene entonces el serum de piña, ¿vale, chicas? Dice Rita Veneno que hola amiga. Gaby, hola, ¿cómo estás? Promete resultados en 15 días, sí, pero yo cuando lo usé me dio desde antes de los 15 años, me aclaró la piel a mí, ¿sale? Entonces, lo que es el serum de piña y lo que es el jabón de arroz y lo que son las mascarillas de arroz son 100% recomendables, chicas. ¿Vale? Dice Gers Dani, Cel Corona, ya te llegó mi mochila. ¿Sale? Estos son los tonos, entonces voy a hacer dos maquillajes, ¿vale? Un morado y uno en marrón. El marrón va a ser este café con este marroncito claro, el rojo y el glitter rojo. ¿Vale? Esta es la primera paleta que voy a usar. Dice Cel, el serum de piña es una maravilla, sí. ¿Sale? Entonces por eso lo recomendamos. Y digo, y no por nada se ha agotado mucho ese producto. Hola Azucena, buenas noches. ¿Sale? Y el segundo maquillaje que voy a hacer es este de esta paleta. ¿Sale? Ese unicornio morado y este es unicornio rosa. ¿Vale? De esta también viene muy bonita, viene en tonos morados. En esta voy a usar este tono que es un tono así como que uva. Y vamos a usar este otro moradito. ¿Sale? Y ya vamos a, en la sombra del medio voy a usar el glitter verde. ¿Sale? El glitter verde lo voy a agarrar de esta sombra que llegó así. Sombra líquida Sanille. ¿Sale? Lo voy a tomar de esta. Está muy padre. Y pigmenta así. Espérame. Pigmenta así la verde. Dice Cel, otra cosa hermosas, chicas. Que me dejen en visto y no lleguen a sus entregas. Salen del grupo y del perfil. Ya que ayer una chica me dejó esperando y nunca contestó ni para cancelar su pedido. ¿Sale, chicas? Entonces hay que ser cumplidas con Cel. ¿Sale? Aquí está. Así pigmenta la sombra de Sanille líquida. ¿Sale?
Entonces, para que seamos cumplidas, chicas. Déjenme, me limpio los glitter. Creo que aquí hasta se ve mejor aquí, creo, en el papel. Dice Cicel, ya es justo que salgan las incumplidas. Dice Cicel que lo estará checando con Plebe Cabrera. Vale, hay muchas chicas que me avisan y reagendan sin problema alguno. Vale, entonces vamos a estar usando estas sombras. Esta sombra de San Miguel líquida verde. Y este labial de San Miguel. Este es un nuevo labial de San Miguel que está lanzando apenas, que es este como satinado, pero viene bien bonito. No sé si se alcanza a ver así como que es este muy brillosito. ¿Sale? Este creo que tiene un costo de 35 pesos. Pero pigmenta muy bonito. Hace que tu labial, digamos, tus labios se vean al natural, pero con brillo. Dice, sí, chicas, hay que ser cumplidas. Él es muy accesible y buena onda como para que le hagamos eso. Aparte, ella es muy comprensiva, pero también no hay que abusar. Exactamente, porque, o sea, como yo les digo, o sea, si no van a, o en el momento que ustedes van a comprar, o están viendo el live y apartan, digo, o sea, si no van a comprar, pues, o sea, también no pierdan su tiempo, ¿no? Y déjenle los productos a las demás personas que sí quieran adquirirlos. Porque sí, hay muchas personas que sí he visto que juegan con su tiempo de ser. Y pues ella también tiene una vida y cosas que hacer, igual que todas nosotras. ¿Sale? Entonces también, este es el nuevo sellador de maquillaje. Este es un fijador y huele muy rico, trae vitamina y trae SPF 60, protector solar. ¿Sale? Hola, Kika Ivonne. Saluda a Kika Ivonne, chicas. ¿Sale? Entonces, es de San Miguel y este también se lo recomiendo. Hace que tu maquillaje, o sea, te pones, ya te terminas de maquillar, te pones este y hace que el maquillaje se vea al natural. No se ven las capas de maquillaje, no se te marca. Así que, ya se te cuarteó el maquillaje, o sea, nada. Se te ve muy padre y aparte huele muy, muy rico. ¿Sale? ¿Y este qué precio va a tener, Cel? Este sí no tengo el precio. ¿Qué precio va a tener el fijador de maquillaje, Cel? Dice Gerdani qué precio. A ver, ahorita que nos digas el Corona, ¿vale? Dice, hola, Kika Ivonne, desde Vivienne, Rosdejés, bienvenida, amiga. Huele súper rico. Tiene un costo de 50 pesos. Pero la verdad se lo super recomiendo, chicas, y huele bien rico. Como fijador creo que viene todavía mejor que el otro azulito. El otro sale bueno, pero este, si les gustó el otro, este les va a encantar. ¿Sale? Dice Maggie Cell, tienes desmaquillante y precio, porfa. Dice Sara que ella quiere un fijador. Yo el desmaquillante que estoy usando, Maggie, es este, mira. Es este. Pero aún no sé si tiene disponible Cel. A ver, deja que nos diga. ¿Tienes de estos disponibles, Cel? Te lo anoto, Sara, ¿vale? ¿Contiene vitamina E? Sí, este tiene vitamina E y tiene extractos de fruta. ¿Vale? Y huele muy rico, pero no se van a arrepentir, en serio, que viene muy completo. ¿Sale? ¿Este qué precio tiene, Maggie? De nada, Maggie. De nada, Sara. ¿Sale? ¿Este tienes disponible, Cel? ¿Y qué precio tiene? Este es agua micelar y desmaquilla muy rápido. ¿Sale? Lo que es este, y hay uno que también es de prosa, un pequeño, ese también desmaquilla muy rápido. Dice, nos llegaron ya nuevamente antitranspirantes. Cel, ¿qué precio tiene este, amiga? Si aún tienes. 90 pesos. Tiene un costo de 90 pesos, chicas. Pero también se lo recomiendo porque desmaquilla muy bien. ¿Sale? Desmaquilla, matifica y no tienes que estar frotando tanto. ¿Sale? Dice Yaquecita que ella un fijador. Sí, Yaquecita.
Dice, ese desmaquillante sale buenísimo, me encantó. Sí, Viri, sale muy bien. Sale, si alguien más ya lo usó, igualmente pueden hacer la recomendación, chicas, para que vean qué producto sí es bueno y qué producto no les ha servido, ¿vale? Dice Maggie que ella quiere un desmaquillante en apartado por Facel. Te lo anoto, ¿sale Maggie? Un desmaquillante también, dice Yaquecita. Sí, Yaquecita. Dice, ok, amigui, Maggie Martínez, yo quiero un desmaquillante, Paola. Paola Sánchez. De nada, Maggie. De nada, Maggie. Dice, gracias hermosa amiga Viridiana López, ¿sale? Entonces, vamos a empezar a maquillarnos. Este es el delineador que voy a poner en esta parte de aquí, donde voy a colocar el delineador rojo. Digo, donde voy a poner el glitter rojo, ¿vale? Viene muy bonito. Este creo que también está disponible con cel. Es de Sanillé y este pigmenta un poco más que los otros. Sale, creo que tiene un precio de 25 pesos, ¿verdad, Cel? Sale, pigmenta así. Este también lo estaremos usando. Sale, chicas. Entonces, sí, ¿verdad, Cel? Este tiene un costo de 25. Sí, dice Cel que sí. Sale, un costo de 25 pesos y es en rojo. Igual y si hay varios tonos, ya le dicen a Cel qué tono quieren. ¿Sale, chicas? Sí, este es rojo, Sara. Es rojo y te digo que pigmenta bonito. Mira. Está pigmentando bien, padre. ¿Sale? A mí me gustó porque, les digo, yo tengo uno que es más así, más marca más económica y no pigmenta igual. Déjenme ver si lo tengo aquí a la mano. Es miren, este es unos que compré ahí en Toluca hace mucho tiempo. Miren, estas marcas son económicas y no pigmentan así como estos de Sanillé. ¿Sale? Ya hasta se hizo durito de que no lo uso. Miren. Y no pigmenta igual, es traen como que más agua y menos glitter, ¿sale? Entonces de plano si sí, no se lo recomiendo. Este es marca Naturón, no lo recomiendo porque vean cómo pigmenta. Necesitarían yo creo estarle echando y echando para que funcione, pero ni así. Miren, luego luego se ve la diferencia. Y miren el de Sanillé. Trae mucho brillito y te deja bien el delineado. ¿Sale? Entonces sí se lo recomiendo, el de Sanillé. ¿Vale? Viene con mucho brillito y no tienes que estarle pase y pase tanto. ¿Vale? Dice que cuando harás lives el corona. ¿Sale? Entonces vamos a empezar a prepararnos ya la piel. Y voy a limpiar mi rostro, ya saben que con esta agua de rosas. Esta casi nunca la saco en el live, pero siempre la uso. ¿Sale? Antes de todo se limpia el rostro con esta agua de rosas. ¿Sale? Y esto te quita la grasita y hace que tu maquillaje también se vea mate. ¿Vale? Este quita bien los residuos de maquillaje. ¿Sale? Para limpiarte bien tu, haz de cuenta que te limpia profundamente cuando te terminas de desmaquillar. ¿Sale? Te quita el maquillaje de la base y todo eso. ¿Sale? También la recomiendo, aparte de que huele muy rico. ¿Sale? Tiene un costo de 90 pesos, dice Sal. Hola Jazz, ¿cómo estás? Jazz Medrano, saluda chicas. ¿Sale? Entonces vamos a apurarnos para... Oye, hija.
Jay, fíjate dónde dejé mi bolsa negra. Creo que está en el escritorio, ¿me la pasas, por fin? ¿Sale? Hola, Yesmedra, no vamos a empezar, ¿sale? Ya tengo la ceja y ya saben que al último ya le doy la última pasada con la pomada de Sanillé. Aquí tengo mi hoja. Así pónmelo aquí, mi amor. Téndaselo al bopechín. ¿La dejo así con Gracias. agua? Sí, mi amor, gracias. No, 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 así déjamelo. Gracias. Ajá. ¿Sale? Entonces vamos a empezar a ponernos el corrector. ¿Sale? Este es el corrector que estoy usando. El Conceal, ¿vale? Chicas, gracias por estar aquí. Y ahora no me notificó, pero ya estoy lista. Gracias, Jazz. Lo que pasa es que estoy con que sí, con que no. Y dije, me la voy a arriesgar. Y sí, aquí estamos, gracias a Dios, ¿vale? Pónmelas ahí, mi amor. Bueno, vamos a empezar con un ojo primero, ¿vale? Y trataré de hacerlo más rápido que pueda para que no se queden sin dormir. Voy a usar esta brochita que también está disponible con Cel. ¿Sale? Si se dieron cuenta, creo que la saqué en el último video que subí. Esta brochita es la conocida lengua de gato. ¿Sale? Esta le sirve para difuminar lo que es el corrector, todo tipo de correctores. ¿Vale? Viene muy bonita. ¿Esta qué precio va a tener Cel o qué precio tiene? Y no, no son así como que chafitas, ¿eh? O sea, vienen bien. Vienen muy bien, bien. El material viene muy, muy padre. Dice, a mí me encantó todo lo que adquirí con Cel Corona ayer. Sabes que a veces me atraso en recoger mi pedido, pero es seguro, amiga. Sale, Maggie es cumplida. Sale Cel. Sale, chicas, miren. Está muy bonita. Cel, ¿qué precio va a tener esta brochita? ¿20 pesos? Está muy accesible el precio en 20 pesos, la verdad, ¿eh? Viene de un buen material. Ese se podría llamarle como parecido al pelo de camello, como le dicen, algo así. Por 20 pesos, chicas. Dices el que no hay problema. Sale 20 pesos la brochita de lengua de gato, ¿vale? Para difuminar sombras, ¿qué te llegaron? Se dice Montse Santibáñez. ¿Sale? Miren. A mí me encantó esta brochita, la verdad. Sale, chicas, viene muy bien, está muy suavecita, no maltrata, no rasguña tu piel, no nada. O sea, viene muy bien. Sombras, 20 pesos las pedimos en Sanillé también. ¿Cuál es esta? Sombras, 20 pesos las pedimos. Esta es la de un costo de 20 pesos, él. Nada más que me conteste el sale, chicas. Entonces, esta brochita es la que voy a estar usando para el corrector, ¿sale? Llegaron brochas desde 50 pesos el paquetito de la vez pasada. ¿Sale, chicas? Aprovechen porque salieron muy buenas estas brochas también. ¿Sale? Hubo chicas que se quedaron sin brochas. ¿Vale? Sí, Kika. Ahorita te la anoto, ¿vale? Una brocha negra, le pongo negra, ¿vale? Cel Corona, ya te llegó el maquillaje que se fueron todas las que utilizó Plebe hace 8 días. Que fueron todas. Mañana te aviso. Y esta es la otra que voy a usar para la sombra. Para la sombra. Esta es parecida a esta, pero no, esta que es más cortita, que les digo que es la famosa lengua de gatito. Sí, Kika, ¿qué crees que sí? Sí, esta es un poquito más larguita. ¿Sale? Esta también viene muy bonita.
pero esta es para sombra. ¿Sale? Miren. Esta es para la sombra que te pones en esta parte de aquí. ¿Sale? O aquí. Pero esta siempre se va a usar en sombras en esta parte del párpado móvil. ¿Sale? Y la que se usa en esta parte es este tipo de brochita. ¿Sale? Acuérdense que con esta difuminas y aplicas. Y con esta pones la sombra de esta parte. ¿Sale? Sí, están muy bonitas. La verdad yo ni las he dejado de usar. De que salieron muy buenas. ¿Vale? Brocha para sombra también 20 pesos, chicas. ¿Vale? Y viene muy bien, no viene sencilla. De hecho, viene así como color... como de bronce, cobre, algo así. Viene muy bonita la brocha. ¿Sale? Y la verdad, no son del material económico. Les digo, es muy buen material. Son de muy buen material. ¿Sale? Son estas dos. Vean las diferencias. ¿Sale? Jazz Medrano quiere una brocha. Ah, quiere las dos. Y Sara, una de sombra. Una brocha. Sale, vienen muy bonitas. ¿Vale? Por si las quieren adquirir, están en 20 pesos cada una de ellas. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con el tono de... Del tono uva. Vamos a hacer primero esta. ¿Vale? Dice, ¿y las de 50 qué colores tienes él? De las de 50 vienen también muy padres, mira. Yo de hecho son las que voy a usar. Las puse en un vasito porque ya me andaba de que rápido, rápido, mira, vienen así. Las mías están sucias. Les voy a subir un video lavándolas. ¿Sale? Dice, las dos brochas, anótame la silla, quesita. Dos brochas. Y las de 50, las dos brochas. Arlet, la paleta tiene un costo de 50 pesos. Me parece que solo hay beige y rosas, ¿sale? Estas son las de 50 pesos, ¿sale? Esta la pueden usar para su base, cremas o este tipo de cosas, ¿vale? Así, esta es para la sombra, para difuminarla. Sí, Kika, el jabón también está saliendo súper bueno. Y los antitranspirantes salieron súper, súper bien. Tápale con aquí, por favor. Salieron muy bien esos dos desodorantes. También sale, chicas. Dices el Corona, si tienes otro color me avisas, por favor. Sale, viene esta también que es como lengüita de gato. Tiene esta otra que también es para sombra. Y tiene esta que es como para detalles de delineado o iluminador. Y esta que es para polvos o rubores. Sale. No alcanzaste, Kika, pero ya le llegaron a Cel Corona también. ¿Sale? Ya le llegaron más antitranspirantes también. Sí, ya es Medrano. Paleta morada. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar. Miren, está bien bonita. ¿Sale? Dice, me espero para cuando te salga un azul, ¿vale? Es el Corona. Esta es la morada que voy a usar ahorita. ¿Sale? Tiene un costo de 50 pesos. ¿Sale? Dice, es el que ya le llegaron las antitranspirantes. ¿Sale? Voy a usar este uva, este moradito y el glitter de la sombra. La sombra verde. ¿Vale? Sombra verde. Dice, yo no alcancé un antitranspirante. Quiero un rosa. Ok, te lo anoto.
Es que la verdad de aquí en lo que llegamos al live de Cell se le agotan las cosas a veces, chicas. Y las brochas que tienes ahí vienen en el paquete. Sí, Arlet. Estas vienen en el paquete que dices del que está en 50, en 50, 55 pesos, ¿vale? Esa paleta es de 50, sí, ya que cita. Este es, ay, ya te la enseñé al revés. Esta es la de 50. Es la morada, ¿sale? ¿Sale? Las brochas y la paleta están en 50 pesos. Esta es la morada. Y esta es la rosa. Mi amor, por favor. Esta es la rosa. Mira. Paola Sánchez quiere una morada. Una paleta morada. Ok, sale. Esta es la rosa. ¿Sale? Esta es la rosa. De esta vamos a ocupar el tono marrón fuerte, el claro, el glitter rojo y la sombra roja. ¿Vale? Son los tonos que vamos a estar usando. Y este dorado para la parte de aquí abajo. ¿Sale? 50 pesos tiene el costo de las, es el costo de las paletas, ¿vale? Y vamos a hacer algo sencillo, sale algo fácil para también no quitarles mucho tiempo. ¿Vale? Vamos a usar este tono, bueno, voy a aplicar primero este tono uva. ¿Vale? ¿Y dónde dejé mi limpiabrochas? Y esta es la mascarilla, ¿sale? Recuerden que esta mascarilla es hidroplástica. Dice Viri que ella una paleta rosa, por favor. Sí, Viri. Viridiana, una paleta rosa. ¿Sale? Esta es antienvejecimiento, te aclara las manchas y, bueno, dice disminuye las manchas y aclara, favorece la elasticidad. ¿Sale? Sí, taxi. Una morada, ¿verdad? ¿Sale? Ok, de nada, chicas. ¿Vale? Acuérdense que esta es para prepararla en agua. ¿Sale? Van a disminuir poquita cantidad en un tazón y le van a poner un chorrito de agua. ¿Sale? Hasta que ya no tenga grumos y se la van a colocar. Se la van a dejar por 20 minutos. ¿Sale? Y entonces se enjuagan y se ponen su serum, no, como normalmente lo hacen, y su crema, ¿sale? Esta tiene un costo de 55 pesos, ¿sale, chicas? Por si la quieren, pues ya nos dicen y se las apartamos, ¿sale? Entonces vamos a empezar a colocar en esta parte y en esta parte el tono uva. ¿Sale? Y vamos a tratar de irlo difuminando para para no tardarnos tanto tiempo, ¿sale? Entonces, en este lado también, al principio del ojo. Así. Dice que le llega la próxima semana. ¿Sale, chicas?
Y aquí vamos a tratar de no hacerlo tan arriba, ¿vale? Para que se vea para que se vea padre. Voy a limpiar mi brocha para que no se vea tan cargado el tono. ¿Sale? Porque sí pigmenta bien. ¿Sale? Y vamos a, les digo que es súper rápido, súper fácil. A ponernos corrector en esta parte, ¿vale? Ese color que estás usando se parece al morado de la torre de pigmentos. ¿Qué crees que es que no? No, o sea, a lo mejor, pero el de pigmentos todavía es un poquito más fuerte. Este es un poco más como que claro. Sí, no, como que no le encuentro parecido al de los pigmentos. ¿Sale? Sí, es muy diferente. El moradito es todavía más fuerte. Más, el tono más vivo, pues. ¿Sale? Voy a tener que desmaquillar tantito. Para no manchar. ¿Sale? Y con la brochita vamos a difuminar. ¿Sale? Y vamos a voy a sellar con una sombra clara, ¿sale? Y con ayuda de esta brochita, ¿vale? Yo creo que le voy a tomar este es verde. Voy a tomar de esta, voy a tomar un así un como beige, un tono claro. ¿Sale? Nada más para sellar el corrector. Pueden usar uno más, más al tono de su corrector también. O más clarito si gustan también. O si quieren que resalte mucho el tono verde, pues pónganle primero sombra verde y después el glitter verde. ¿Sale? ¿Este qué precio tiene es él? Es sombra glitter. Sombra líquida verde pero con glitter, ¿sale? Y la vamos a poner aquí. Tiene un costo de $25, chicas, ¿sale? $25 tiene esta sombra. Pigmenta muy bien. Miren. ¿Sale? Aquí le voy a quitar. ¿Vale, chicas? Vale, y vamos a poner una sombra más clarita en esta parte. Ahí vamos a poner, yo creo que este moradito que les había dicho, ¿vale? Lo vamos a poner así. Ahí está. ¿Sale, chicas? Que dice, si resaltó mucho con glitter, se ve súper padre, plebe. ¿Verdad que sí, Maggie? ¿Qué color hay de delineador y qué sombra glitter? Y de sombra glitter.
¿Qué otros tonos tienes de estas sombras, él? A ver, ahorita que nos diga, ¿vale? A ver, hay. No se preocupen, chicas, siempre va a haber personas así. ¿Sale? Ustedes no se preocupen. A ver, mejor regálenme. Para esta chica, como la vamos a recibir con una guerra de me diviertes. Ándenle, chicas, pónganle guerra de me diviertes a la chica. Dice que mañana nos avisa que no les tengo a la mano, ¿sale? ¿Vale, chicas? Entonces, o sea, ustedes no se peleen, chavas. Acuérdense que hacer caso de pendejos tan solo es engrandecerlos, ¿sale? Ustedes ignoren y a lo que estamos, ¿vale? ¿Sale, chicos? Entonces vamos a poner de una vez este iluminador. Acuérdense que estoy usando este iluminador de Sanillé también. Camila, ya acá, te pido te retires, por favor. No, amiga, déjala. No las corras. Finalmente, pues lo están viendo. ¿Sale? Y a mí el que se diviertan, pues no me perjudica, ¿sale? Acuérdate que todas somos bigotonas, Camila, ¿vale? ¿Sale? ¿Sale, chicas? Sara, sí, bloquearlas. Si quieres, aquí la bloqueamos, ¿vale? Pero la bloqueo por ustedes, chicas. ¿Vale? Igual y ustedes si quieren bloquearla, yo ya la bloqueé desde aquí, ¿vale? Chicas, terminando el live, quiero memes del bigotazo, ¿vale? En el grupo de Cel Corona. Pero no se peleen, chicas. ¿En serio que para qué? O sea, Camila ni siquiera, o sea, ni siquiera foto de perfil tiene, como que es puro desgaste con ella, chicas. ¿Sale? Diana Cortés, te pido respeto, pero ¿quién es Diana Cel? Que la Camila no es de los 10 mil pesos, no sé ellas, pero creo que sí. Ha de querer más memes. Acuérdense los memes, o sea, acuérdense que aquí se pueden reír y todo, pero en el grupo ahí está todo. Pero déjenla, o sea, déjenlas. ¿Sale, chicas? Dice, ¿será la mamona? Dice, que si es que somos buenas para los memes. Sí, por eso les digo que no la saquen. No saquen ese tipo de chicas. Nos hacen la día, nos hacen la tarde y todo. Este salió muy bueno, Hers. ¿Sale? Salió muy, muy bueno. Pues sí, Maggie, porque finalmente, o sea, simplemente cuando no te gusta algo lo evitas, ¿no? Y finalmente lo están viendo. ¿Vale? ¿Sale, chicas? Sí, les digo que lo hubiéramos dejado para divertirnos. Luego ya el ambiente se pone pesadito. Dice, son chicas que también venden productos. Ah, ok, entonces eso es lo que les duele, amiga. ¿Sale? Eso es lo que les duele. Bueno, vamos a hacer el otro ojo. No pueden con eso. Pero les digo que han de querer más memes. ¿Sale? ¿Y dónde dejé mi esta? Pues sí, finalmente quiere decir que viven pendientes de nosotras. Sí, es mejor un poco de humor. En serio que de verdad en este momento lo que necesitaba es que me hicieran reír.
Y ya ni me dio tiempo de decirle, no mames, güey, tengo bigote. Tengo bigote, güey. La verdad. Sale, chicas, entonces, pues ya ni modo, ya la sacamos, ya la bloqueamos. Pero ahí está para que se den cuenta de las personas que después quieren, quieren clientas, quieren vender y se comportan así. O sea, ¿quién va a querer comprarles con esa actitud? La verdad, ¿no creen? Un poquito, Hertz, sale, pero hay que ser positivas. ¿Vale? Uno a veces, aunque quisiera, pues no sé, ponerse a llorar, tiene que, pues ser fuerte, ¿no? Tenemos que echarle ganas, ¿vale? Ya después les contaremos, ¿vale? Dice, sí, aquí puro éxito y ella puro fracaso, por eso son así, pero desde que es el corona tiene carisma para vender. Es que sí. Exactamente, no, y aparte, o sea, tiene, o sea, conoce el respeto. Y estas personas no lo conocen. Así de simple. Yo creo que hasta ahorita me he mantuvido en ser respetuosa. Y no he sido, creo yo, grosera. Hasta con las chicas que nos han dicho de cosas y así. Porque pues la verdad hasta me dan flojera. Gracias, Gers. Gracias. ¿Vale? Y vamos a seguir, ¿sale? Vamos a usar un marrón. Este marrón. ¿Sale? Este marroncito fuerte, ¿sale, chicas? Gracias, él. ¿Sale? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, pero acá. Dice Sara que creo ya se exalta más. Epe. Es que veo, es lo que yo no quería. Exactamente, ya. Es que, o sea, no era lo que yo quería, chicas, sale. Gracias, Leti. Gracias. Lo que pasa que yo, hagan de cuenta que no podía ser el de ahí porque pues no estábamos en la casa. Sí, ya que sí está. Sale, entonces pues tráeme papel y jabón. Digo, a lo mejor ustedes pues no lo saben, ¿no? Y a veces porque pues uno no publica toda la vida, ¿no? Lo que nos pasa. Gracias, mi amor. Y ahorita, ya que Cita se encuentra en una situación de hacer lo que tú haces, plebe, ánimo, a todos nos encanta cuando te maquillas, yo disfruto aquí. Gracias. No les, no, es que no es eso, Viri. ¿Sale? No, no estamos así por eso. Sale, tú sabes que a mí la gente así, pues, o sea, al contrario, la agarramos y nos divertimos, ¿no? Pero aquí, vete para allá, mi amor. Aquí Yaquecita está para las que no saben, Yaquecita es mi mamá. Leticia Cabrera es mi hermana. Y está pasando por un, bueno, estamos pasando por un momento
difícil, ya que hoy recibió la noticia mi mamá de que su mamá está agonizando. Entonces fuimos y pues ya que cita se fue a despedir de su mamá. Estamos en el momento de solo esperar a que se cumpla la voluntad de Dios. Y entonces pues ya que sí te está así, sale, y entonces a mí, a mi hermana, pues nos toca estar fuertes porque pues ustedes saben que perder una mamá pues no es fácil, sale. Entonces pues yo quise hacer el live hoy porque de hecho no lo iba a hacer, pero quise hacerlo porque así por lo menos me distraigo y dejo de pensar en eso. Sale, entonces pues trato de estar tranquila, chicas, porque yo no quiero llorar, no me quiero sentir así, sale. Entonces no es por esta, por estas personas que me puse así, no, porque ya saben que ustedes, si son dos, tres personas, aquí estoy para ustedes, sale. Entonces gracias, Hertz. Gracias, Dani. Sale, entonces pues yo creo que mañana tampoco lo iba a poder hacer. Sale porque pues tengo que estar con mi mamá y tengo que estar pues allá viendo, ¿no?, qué se necesita o en qué podemos ayudar. Gracias, él. Gracias por sus palabras y vamos a continuar, sale, porque les digo que yo no quería estar así, yo no quería llorar. Y por eso me animé a hacer el live, sale, por ustedes. Gracias, Sara. Sale, gracias. Gracias a todas, chicas. Saben que las quiero. Que las quiero mucho y aquí estamos, ¿vale? Déjenme pongo el primer porque ya me puse a llorar. Sale, chicas. Gracias, Elisa. Gracias, Cris. Sale, entonces es por eso, porque por comentarios y por me divierte, saben que no, saben que nosotros agarramos todo a relajo, ¿sale? Entonces vamos a continuar, ¿sale, chicas? Gracias, Cris. Gracias. Sale, vamos a continuar. ¿Vale, chicas? Gracias, Gers. Gracias a todas por su apoyo, chicas. Gracias, Maggie. Y yo que siempre me cuido para que no me vean llorar y ya me hicieron llorar. Gracias, Estrellita. Gracias, Ivonne. Gracias, Navila. Gracias. De verdad, de todo corazón, muchas gracias. ¿Sale? Y ya que sí, échale muchas ganas, ya te dije. Sale, sé fuerte. Sé muy fuerte. ¿Vale? Entonces vamos a usar el marrón. Vale, gracias, Lluvia. Y vamos a hacer lo mismo que acá, ¿sale? Gracias, Carla. Gracias, Azucena, de verdad, gracias por sus palabras, chicas. Dios las bendiga a todas, chicas. Gracias, gracias, gracias. Y de verdad, discúlpenme, en serio, una disculpa, yo no quería salir así en el live. No quería llorar, ¿vale? Pero a veces hay, aunque por más que te fuerces a no llorar, te sale, ¿no? Y pues ya ni modo, ¿sale?
Pero aquí estamos, ¿vale? Para no estar tristes. Gracias. Sí, lo sé, Sara, pero es que, bueno, ya ves que vemos personas que no nos gusta que nos vean llorar. Y pues ya lloré. Y pues ya lloré, ¿sale? Dice Leticia, gracias el coronel, en verdad se los agradezco, la verdad estamos, estos momentos son difíciles, ¿vale? Gracias, chicas. Gracias por el apoyo, porque a veces esas palabras son las que te resetean, las que te hacen que te reinicie la vida. Sí, lo sé, pero es que nos toca ir a verla en este en ese momento y pues así es un momento difícil. Sí, Rocío. Hola, ¿cómo estás? Gracias, More. Sale, vamos a despintar tantito. Ah, ya. Pues lo importante es que estás, ¿sale? Gracias, Rocío. Muchas gracias por estar aquí. ¿Sale, chicas? Entonces, aquí vamos a poner como que un este. Quería poner delineador rojo, pero ¿cómo ven? Voy a poner un profundidad con este rojito. Es un rojito fuerte. ¿Vale? Y gracias, chicas. De verdad, gracias a todas por estar aquí. Sin ustedes, yo creo que estuviera encerrada ahí en mi cuarto llorando. Dice, no, no está pasando nada, amiga. Estamos con ustedes, ánimo. Yo quise que se tiene que mantenerse fuertes. Lo que pasa, Ambris, lo que pasa es que Yaquecita, Leticia, nos encontramos en un momento difícil, amiga. ¿Sale? Mi abuelita, mamá de mi mamá, es Yaquecita. ¿Sale? Estamos en espera, amiga. ¿Sale? En espera de que descanse en paz. Y pues eso es pues difícil, ¿no? Para una hija saber que o estar esperando que sabes que tu mamá pues va a partir, ¿no? Ah, ya que si te es porque debes de salir y volver a entrar, porque a veces como que Facebook como que los limita. ¿Sale, chicas? Voy a usar este tono rojito. ¿Sale? Lo vamos a colocar aquí. Pero vean hasta dónde llegan, hasta dónde llegan que se dan cuenta cuando una persona está triste, que yo según yo me veía bien y ustedes se dan cuenta, o sea, ¿cómo le hacen para darse cuenta? Gracias, Sara. Casi, Leti, casi, y eso porque se estaban divirtiendo con nosotras.
Y es que pues, llegaron a pensar que yo estaba triste por la persona que estaba molestando, pero no. ¿Sale? Entonces, estamos bien y tenemos que seguir. ¿Sale, chicas? Gracias, Connie y Loaiza. Muchas gracias, tía. Gracias. Gracias, Ambris. De verdad, muchas gracias también. ¿Sale, chicas? Entonces voy a... mi semblante y yo, según yo me recuperé, me di unos minutos para salir ya bien, chicas. Gracias, hermosas. Sí, solo estamos un poco sensibles porque, como dice mi mamá, tenemos que ser fuertes. ¿Sale? Celina Hernández, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Celina. ¿Sale? Entonces ahora vamos a poner el glitter. Pero creo que voy a tener que ir por mi glitter. A ver, déjenme ver si se pega, pues ya no lo traigo. Sí, pega. ¿Sale? Vamos a poner glitter. Y que se apaga mi cel, dice Jazz Medrano. Amiguita, esa brocha es para difuminar, amiga. Por eso te queda la sombra maracana. Maracana. Lo bueno es que ya regresaste, Jazz. ¿Sale? Entonces, ajá. La maquillaje, entonces ya no la hiciste. ¿Sale? Entonces vamos a hacer el delineado y ahorita ponemos Dice que tendrá que ver la repetición, Jazz Medrano. ¿Y qué le habrá dado a Camila por conectarse, chicas? Me quedaba más grueso que el otro, dice. Me llamó la atención la chica. Pues aparte de molestar, dice, sé que ya no le queda nada. Como mapacha, dice. Sale, chicas, no se preocupen con el delineado, ya con la pestaña se va a empezar a ver bien bonito. Sale, vamos a poner iluminador. Pueden poner este iluminador o pueden poner el líquido. El líquido también brilla muy bonito. Sale. No, casi no, pero yo me acuerdo que compraba con cel, ¿no cel? ¿O me equivoco? Yo medio que me acuerdo que la vi en el live de cel.
Ni las cejas. Sale, voy a usar esta base, ¿vale? No sabes cómo me gusta aprender a ponerme la pestaña. No inventes. ¿Sale? Sí, pero ya vas a ir aprendiendo más, vas a ver. Nos quería presumir su vida. Pues era la de 10 mil pesos. ¿En serio? Sí, era la de 10 mil, ya no me acuerdo. Debe decir, mejor vente a gastarte tus 10 mil aquí. Ándale. Y sí, pues como tú tienes 10 mil pesos, a ti sí te alcanza para la depilación del bigote. ¿No? Creo que sí, ¿verdad? Y sí, pues préstame de tus 10 mil, págame el pinche rasurado de bigote. No se quedó conforme con los memes. Mira, nada, me pasé de base. De la vajilla. Sí. Ya, mejor ya pásenme los pinches, ¿cómo se les dice? Recomendaciones para ver quién quita el bigote. Miren, cuánta base me puse, me pasé. No se crean, falta difuminar, chicas. Dice, no, ¿qué? Ah, Sara, es que una vez la chica quiso comprar con Cel. Y pues él le dijo que le podía entregar en tal lado, pero por normas había que tener una foto de perfil. Y pues la chica ya no quiso. Y que había, y ella dijo que había comprado en otros grupos hasta más de 10 mil pesos. Entonces que Cel se lo perdía. Y así. Me voy a quitar tantita base porque si me pasé de aquí arriba. ¿Sale? Los 10 pelucholares, dice. No, sí, chicas, y así. Cuando se pasen un poquito con la base, pónganse usen su esponja. Sale, nada más que yo olvidé mi esponja ahí en el cuarto. ¿Sale, chicas? Y y con su esponja la difuminan bien. Pero pues qué mala onda, ¿no? De la chica. Me hubiera puesto el filtro del bigote. No, chicas. El filtro del bigote. Ay, ¿dónde dejé mi otra brocha que les dije que era para la base también? Acá está. Los tipos de diademas para maquillarse. Se me olvidó su nombre. Ahí está, chicas, ya. ¿Sale? Porque si no... Si no, iba a aparecer monstruo. Por error la otra vez, dice. Aquí. Mira, sí. Y sí, ¿eh? A ver, ahí va, ¿eh? A ver si lo encuentro. A ver, ¿cuál fue el...? Déjenme ver si lo encuentro, ¿eh? Yo no. Saquen los screenshots, ¿eh? Vamos a ver si encontramos el bigote. Ahí está, miren. ¡Tengo bigote, güey! ¡Tengo bigote, güey! Saquen los screenshots. Sáquenlos porque van a usarlos para los memes, ¿eh?
Dice la chica, a ver si es cierto, si lo sacaron, ¿eh? Lo suben al grupo. Dice, mejor para arreglar porque la voy a detener. No va a ver. No va a ver. Tengo bigote, güey. Tengo bigote. A ver, ¿quién tiene los 10 y los cholares? Me va a decir la chica, ten para que te pagues la rasurada. Y yo, lo voy a pensar. Ya, chica, dice, Dice, a ver, Camila. Dice, esa es la actitud, no dejar que nadie nos apachurre. Pero espérate, güey, porque para este bigote tengo este labial. Este labial, miren. Este labial, Camila, ya acá. Para ti con todo mi amor. Espérense, espérense. Dice niño del Oxxo, sí. Sí, es cierto. Todas suben sus fotos con bigote, dice. Bigotona, pero con estilo. ¿Sale, chicas? Sale, chicas, suban sus fotos, ¿eh? Ahora lo voy a hacer con esta. No manches, no se pasen de lanza, miren. Camila, Camila. Ya me entretuve en esto, chicas, de pasar. Vamos a probarnos todos los filtros. Esto está divertido. Miren. Camila Yaca. ¡Mua! Ah, no, cierra el ojo. No, pues sí está divertido esto. A ver esta. A ver con qué me sale esto. Miren, yo con un poco de unos años operada. Y nada más que sea famosa. Ya ves que sea famosa, chicas. Dice revisa. Vean. Saquen la foto. Ahora, ¿quién se está enojando? A ver, ahora quién ya se enojó. A ver, ahora quién se llevó y no se aguantó. Dejen regreso a mi filtro normal. Ahí está, chicas, ya. Ya porque ya no sé quién se enojó. Te pega la operación. Sí, ya nada más que me haga famosa. La de los 10.000. Así ha de estar la de los 10.000. Sí. Un poquito por aquí. Póngame un poquito acá y acá y acá. Y párenme así. Y ya va a aparecer mi nariz de puerco. La teta así. ¿No, chicas? No, chicas, somos un desastre. Dice, mejor pone el otro. Dice, al igual te pega el botox al de los 10.000. Igual y sí. Dice, con cara de qué te pasó, mi ciela, ¿por qué eres así? ¿Qué te hizo tanto daño? Sí. No manches. Voy a poner delineador negro en esta parte, chicas. Y sigue. Creo que ya me acordé, esta chica fue la que nos dijo que éramos bien mamonas, ¿no? Dice, no te puedes superar. Pues es que, mira, primero, pues para empezar, debería de poner una foto donde da la cara. Y no lo hace.
¿Sale? Entonces, pues yo no pierdo el tiempo con ese tipo de chavas. ¿Vale? Y les digo, como otra vez, me da flojera. ¿No? Sí, ¿verdad? La que nos puso las mamonas. Pues esta semana otra vez se va a ir voy a estar escuchando esa canción de las mamonas. Ah, no, ¿la de qué? Esa mamona, ¿verdad? ¿Sale, chicas? Entonces voy a poner dorado. ¡Eso, mamona! Dice aquí Caibón. ¿Sale? Dorado en esta parte de aquí. ¿Sale? Ahora hay que esperar a ver si no usa su otro perfil falso, porque ven que después usó un perfil falso para seguir fastidiando a Cel. Y si lo usa, pues aquí la estaremos esperando. ¿No? Claro que sí, Yequecita. ¿Sale? Aquí te estaremos esperando, Camila, y acá. Con toda la actitud. ¿Sale? Vamos a poner, yo creo que no, este no me gusta. Morado. Hasta mi esposo dice que Cel es buena onda, que solo por eso me deja comprar con ella. Es que, o sea, la verdad, Sara, a comparación de muchas, creo que a las demás no les han presentado el respeto. O no lo conocen, o no sé qué onda. La verdad. ¿Sale? Y pues gente así va a haber siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces, pues no hay que tomarnos las cosas tan a pecho. La verdad. ¿Sale? Yo creo que esta vida se vive una vez y yo no la quiero vivir amargada. ¿Sale? Entonces vamos a ponernos el rímel para ponernos las pestañas. Deja ahí, mi amor, es una mascarilla. Y ya ni sé qué estoy haciendo, chicas. Este rímel apenas le llegó también a Cel. Es también 4 en 1, pero acuérdense que el otro, no sé si lo traje. Así. Este fue el que usé la semana pasada. Acuérdense que este es para volumen. ¿Sale? Exactamente, Cel. Y por eso el cepillito viene así. Este tipo de cepillos gorditos es para dar volumen a las pestañas. ¿Sale? No. No, amiga. El delineador es en el lagrimal y la sombra es por fuera de la pestaña. ¿Sale? Cel, ¿manejas piezas para piercing? Sí. ¿Sale, chicas? Y este es el nuevo, este es para alargar el aplicador. Cuando ustedes compren un rímel y digan es alargador, se van a dar cuenta en este aplicador. Sale que es el cepillo más delgado y larguito. ¿Sale? Este es el que estoy usando y también está disponible con Cel. ¿Sale? Sí, Cel, consíguenos una. Yo quiero aquí como que una estrellita o no sé, una figurita, pero plateada. ¿Sale? Ahí sí nos haces favor, Cel, por favor. Al rato Cel ya hasta nos va a andar haciendo tatuajes. Me va a decir, pásele, señorita, ¿qué tatuaje quiere? Cel Corona, ¿qué precio tiene el rímel? ¿Sale? Y voy a enchinar. Sí, si quiere para mi señor, también me dijo que te preguntara. Pero ¿para dónde quiere el piercing, Kika? No nos des detalles, solo dinos para la nariz o no sé. ¿Sale? Tiene un costo de 35 pesos, chicas. Es este. ¿Sale?
¿Me puedes anotar, por favor, una sombra líquida en verde? Se te ve muy bonita. Sí, Viri. Sí, les digo que está muy bonita. De hecho, así se ve en el live, pero en persona todavía está más bonita la sombra. ¿Sale? ¿De qué hija? Porque quiero que le hace que les Ahorita no. Dice, para el score me recomiendas que le ve. ¿De cuál, Sara? Un enchinador que te recomiende. Este salió muy bueno. Me salió más bueno cuando tenía el cepillito. Pero ya ves que cuando tenemos hijos chiquitos, pues van y te quitan el cepillito. Ahí está este y está un mini enchinador. Pero si tienes tu ojo largo, te recomiendo más este tipo. ¿Sale? Porque el mini es como que así está larguito, pero abre muy poco, entonces te va a morder. ¿Sale? Sara de Rimmel. Te recomiendo los dos. Es que todos han salido buenos. De hecho, hasta el pestañota salió muy bueno. Ahora para su boquita. Bien. Lo vendes él. Sí, todo lo que estoy usando es adquirido con Cel Corona, ¿sale? El de cepillito, ¿sale? Entonces, ahorita ya nos pegamos la pestaña, ¿vale? Déjenme, pongo el rímel de acá abajo. Este ya saben que lo pongo al último, pero pues ya lo puse. ¿Sale? ¿Qué costo tienen los enchinadores, amiga? Ahorita te decimos, Mari. 25 pesos, amiga. Gracias, él. Tiene un costo de 25 pesos. Sale. Iba a contornear con la paleta, pero yo creo que voy a usar un contorneador líquido. Mari Torres, ¿me puedes poner uno así, amiga? Dice, ser también quiero una paleta morada en 50, por favor, Maggie. Ajá. El rímel prosa que estás usando, ¿para qué dices que es? Para alargar. Este que es negro es para alargar. Sale Ani y te das cuenta por el aplicador. Mira. El aplicador es largo para la pestaña. ¿Sale? Alarga la pestaña y cuando el aplicador, por ejemplo, este también es de prosa. Cuando el aplicador es gordito, es para dar más volumen, o sea que se te vean más pestañas. ¿Sale? Y si quieres combinarlos, pues está bien. Dice Nairé Nava que un enchinador. ¿Sale, amiga? ¿Qué precio tiene este contorneador, amiga? A ver si tiene disponibles también, ¿sale? Porque este sí, también lo vendió mucho Cel. De nada, Naire. ¿Sale? Ya nada más que nos diga qué precio tiene el contorneador. Este ya nada más lo uso así, uso muy poquito. Ahora me voy a hacer barba, chicas. Tiene un costo de 25 pesos. ¿Sale? Dice yo quisiera todo, pero no puedo comprar tanto. No te preocupes, amiga, es poquito a poco, ¿sale? Dice que sí hay chicas. Y ya nada más lo vamos a difuminar. Y yo ahorita no lo puedo contestar. Ahorita que pueda lo contesto.
Uno a mi pedido, porfa, amigas. Azucena Perea. Sí, amiga. ¿Sale? Igual difuminamos aquí. De nada, Azucena. Para darle forma a tu cara, amiga. Por ejemplo, quieres adelgazar que el cachete, que quieres hacer que tu cara se vea más pequeña, más larga, con esto le das forma. ¿Sale? Dice Rocío, hombre, es que si tienes enchinador, marca Yolis, amiga. ¿Cuál es la paleta? Sí, Ani. Tienen un costo de 50 pesos, Ani, ¿sale? Son estas dos, mira. 50 pesos cada una. ¿Sale? Y esta es así. Esta es la rosa. ¿Sale? Estas tienen un costo de 50 pesos. ¿Vale? Y esta es la morada. Igual tiene un costo de 50 pesos. Mira. Están muy bonitas las dos. De hecho, hasta puedes hacer maquillajes combinados. Están muy bonitos. Dices el que no, pero te lo checa, Rocío. ¿Sale? Son estas y tienen 50 pesos cada uno. Sí, Kika. Un corrector, ¿verdad? Corrector naranja. ¿Un corrector naranja, Kika, o un corrector café? El contorneador es este. Este es café. Y el que es para ojeras es el naranja. ¿Sale? Dice Rocío que porfis. Bueno, por favor. Ah, ok, sí, Kika. Sí, sí te lo puse naranja, ¿vale? Recuerden que yo le mando la lista a Cel, ¿sale? Para que ella se los aparte. ¿Sale, chicas? Entonces vamos a ponernos ahora sí el polvo translúcido. Lo voy a usar con esta brochita. Para contornear, ya que si está. ¿Sale así? No, este es el polvo traslúcido, Sara. Polvo traslúcido. Es el de Ultramo. Ya está bien este puerco de que lo agarro con la masa. Con la masa, con las manos y la base. Es de Ultramo. Es blanco, mira. ¿Sale? Este aún no sé si ya tenga disponibles. ¿Tienes disponibles de estos polvos, amiga? Ahorita que nos diga, ¿vale? Igual es para... ¿Cuál polvo? ¿Este? ¿Este de arroz? Este es para... Es mascarilla hidroplástica. Sí, Jocelyn. ¿Sale? Esta es mascarilla hidroplástica y es antienvejecimiento, aclara y desvanece manchas, ¿vale?
Dice ser que ese no lo tiene por el momento, chicas. Sale, por el momento no tiene polvo traslúcido, pero en cuanto le lleguen ya saben que les avisa. Sí, el polvo de arroz sí lo tengo también. ¿Polvo de arroz tienes, eh? Porque es el que luego uso en los live, chicas. Yay. Ahorita déjame ver si me lo traen, por favor. Ven, hija. ¿Ya te estabas durmiendo? Ve a mi cajón. A uno de los cajones. Creo que es el del medio. Y tráeme el... No, creo que es el de hasta abajo, hasta adentro. Un botecito así de polvo. Por favor. Sale ahorita que me lo traigan, dice que sí, en 40 pesos. Es para sellar la base. Sale, en vez de usarte el polvo compacto, usas el polvo de arroz. Pero salen muy buenos. Este, por ejemplo, este se los recomiendo mucho porque pues ya no pigmentan más su cara. Como es transparente, lo único que hace es sellar. No, el que es así gordito. Por fin. Dice. Sí, es para sellar el maquillaje. ¿Sale, chicas? Pues vamos a ponernos el ¿cómo se llama? El rubor. Ya nos estamos tardando. Esta paleta de rubores creo que está disponible con Cel. Sale, tiene dos tonos, dos paletas, el tono 1 y el tono 2. ¿Sale? ¿Cuándo vas a hacer live? Esta, gracias. Nada. Este es el de arroz, mira, este bohem. ¿Sale? ¿De este tienes disponible, Cel? Este es polvo de arroz, es de Bohème. Y es, viene así. ¿Sale? Viene así, trae su esponjita. ¿Vale, chicas? Y este sí también tiene un olor, está rico. El árabe, dice que si trabajas el árabe. De este sí tiene disponible Cel, precio de 40 pesos. ¿Vale? Y es tono tropical. Este que uso es tono tropical. ¿Vale? Este también se lo recomiendo mucho. De hecho, los dos salen muy buenos. ¿Sale? Anímense a probarlos y de verdad que les va a encantar. ¿Sale? Entonces, vamos a ponernos el iluminador. Voy a usar el líquido. ¿Sale? Así. Jocelyn, dependiendo el maquillaje, amiga. El maquillaje y la distancia. Bueno, el make-up que quieras. Y la distancia. Dice Kika que si te llegó la base Colortone. Oh, sí, cierto, ¿verdad? Que iba a traer de esa base. Dice que aún no le marcan para, yo creo que para la otra semana. Este iluminador lo puse aquí. Para que resalte el bigote, chicas. ¿Vale? Para que nos resalte el bigote. Y yo creo que nos vamos a poner un poquito de iluminador. ¿Dónde venían los iluminadores? Creo que aquí. Este iluminador, ¿vale? Dice que a lo mejor para la siguiente semana.
Y ya nada más vamos a terminar la ceja. Oigan, como que sí se me da mucho el bigote, ¿no? Es que ¿saben por qué? Porque cuando me embaracé sí me salió como que paño aquí. Entonces se me ha estado limpiando la cara, pero aún se me ve. Pero es muy poquito paño. Sí, Jocelyn, y ya me dices qué onda, ¿vale? Se le cayó el este a mi este. El este a mi este se le cayó a la deda. ¿Sale, chicas? A ver, ¿quién habla de la deda a la dese? Al dese para la deda. De vitamina C y sale bueno. Sí, Fer Hernández, gracias. Fíjate que cuando usé el serum de piña fue cuando se me empezó a quitar. Porque de hecho tenía paño aquí también, un paño así medio recargadito aquí. Y fíjate que con el serum de piña se me empezó a quitar. Pero estaría bien probarlo, Fer, gracias. ¿Sale, chicas? Entonces, y por eso lo recomiendo, por eso les he recomendado el serum de piña, porque la verdad limpia bien la cara. Que por cierto, chicas, dice ser que ya le llegó el serum de piña, por si quieren adquirirlo. ¿Sale? Creo que el costo es de 75 pesos, ¿va a ser? ¿Sale, chicas? Por si lo quieren adquirir, pues ya avisan. 75 pesos, Rocío. Y ya me estoy manchando. 75 pesos, chicas, ¿sale? Kika dice que ella quiere uno de piña. Ok, amiga. El costo es de 75 pesos, More. ¿Sale? Sí, Pati Galán. Sara. Piña en apartado. Y More 2. More Peña. ¿Sale, chicas? Porque ya ven que se le agotan muy rápido. Yo de hecho hasta llegué a pensar que ya no le iban a llegar. Yo dije, santos cielos, ¿por qué? Solo siento que una ceja me quedó diferente a la otra. ¿Qué? Las dejo, se fue la luz, está la lluvia, no cargo mucho más. Gracias, Jazz. De todas maneras, ya acabamos, ya sale. Ya acabamos, ya nada más es de ponerme el labial de Sanillé. Sí, se ya tenía tres meses que ya no tenías. Gracias, Maggie. ¿Qué creen, chicas? Que este labial sí dura, se me quedó aquí.
Ya me quedé con el algodón. Y pues ya finalizamos así, ¿sale, chicas? Este labial es como tornasol. O sea, se ve brilloso, pero no brilloso como los demás. Sale, se ve brilloso diferente porque es tornasol. Es que no sé si alcanza a brillar ahí, pero brilla muy, muy diferente. A mí me gustó mucho. A ver si el día que vean a Cel se animan a verlo para que vean cómo es el tono. Sale, es como color arenita, algo así. Dice Cel, hasta mañana, hermosa amiga, que descanse, saludos. Dice Yaquecita, que buenos días. Este, creo que sí lo tienes disponible, ¿verdad, Cel? Es el tono... Es el tono 1. No sé si se alcanza a ver. Sí, Sara, tiene varios tonos. Sale de 35 pesos. Solo tiene una pieza. Dice Azucena, Cel, tendrás como el que usó plebe en la ceja y precio. Me equivoqué, dice Yaquecita. Sale, tiene varios tonos. En este ya solo tiene uno. O solo tono 1. ¿Sale? Este tono está muy bonito. El día que vayan a recoger su pedido, si no alcanzan a ver bien el tono, lo checan y van a ver que les va a gustar mucho. Porque no es transparente, es este... Y aparte es mate. ¿Sale? Y dice que sí, tiene un costo de 45 pesos. ¿Sale? Este es el tono 04, amiga. 45 pesos, ¿sale? Ah, del tono, de este tono solo tiene este, ya una pieza, ¿sale, chicas? Y de este 45 pesos, que este es para la ceja. Este, para la chica que preguntó del de ceja, viene con el aplicador, ¿sale? Viene así junto, ¿sale? Sí, Jessy, gracias. Jessy Anaya se queda con el tono 1, Cel. Dice, yo no puedo evitar seguir comprando, te sigue llegando con los padres. 104 de ceja, porfi, sí, Azucena Perea. Ceja 04. Pomada para cejas, Gloria Garduño, me suena, me suena. Este, esta es pomada de ceja. Sí, dice ser que le llegaron cosas nuevas. Esta es la pomada de ceja. Este viene así, trae polvo y trae Návila del Castillo, un tono 4. ¿Sale? Entró. Sí, esta dice que su mariposa, ¿cuándo lo tendrás él? Sí, Ani Longoria, ahorita te lo anoto. ¿Sale? Esta viene así, ese es Anillé. Y viene polvo, viene así tipo espejito, viene polvo y viene la pomada. ¿Sale? Por 45 pesos yo digo que está bien. ¿Sale? Este es el tono 04. Dices el que ya la tiene, que te la lleva el sábado. Dice que si tienes loncheras, Kika...
Y dice Maggie que por dos se estén drogando contigo. Dale, chicas, pues gracias. Ah, miren, este es el sellador, el fijador, perdón, de maquillaje. Este ya nomás se lo aplican así. Así. Es con atomizador. Sale, huele muy rica. Muy rico, perdón. Sí, Kika, súper recomendable. Sale, sí, Návila. Sale, ve, dice Návila que veas el sábado. ¿Vale? Fija muy bien el maquillaje y te deja un aroma muy rico y te protege del sol ya que tiene SPF 60. Primero pusiste el polvo y luego la pomada, ¿verdad? Sí, es que primero lo hago así por si me mancho con iluminador, ya corrijo con la pomada y así. ¿Sale? Gracias. Cicel. Gracias, amore. ¿Sale, chicas? Entonces así quedó. Lo hicimos sencillo. ¿Sale? Aquí como que sí siento que nos faltó un poquito la difuminación. Pero pues estuvo bien. ¿Sale? Entonces esta fue la paleta morada. Para 15 días. Dice que ya mejor para los 15 días. Sale paleta morada y paleta rosa. Sale unicornio morado. Sale, chicas, y nos vemos en los memes en el grupo. Sale, chicas, gracias por haberme acompañado. Gracias por estar aquí. Gracias por sus compras de parte de Cel Corona. Sale, gracias por sus palabras, gracias por haberme acompañado, por motivarnos, y por estar aquí. ¿Sale? Muchas gracias a todas, de verdad agradezco mucho su tiempo, y pues en nombre de mi familia, las gracias por sus palabras y por sus condolencias, ¿vale? Gracias, Rocío, igualmente que descanses. Kike y Bon, bueno, el mitote de hoy. Sí, no vayan a hacer mal uso de los screenshots, mándenlos para que me los mandan o los suben al grupo. Pero ya los suben con su meme. ¿Sale? Gracias, lluvia de estrellas, que descanses. Igualmente bendiciones para ti y tu familia. Gracias, linda noche a todas, chicas. ¿Sale? Nos vemos. En el live de Cel Corona, ¿cuándo va a ser tu live, Cel? Gracias, Návila. Gracias, Cel. Dice Cel que bendiciones, amigas. Kiki y Bon ya se durmió. Cel, ¿cuándo va a ser tu live, amiga? Gracias a todas, Sara. Hasta mañana, dice, bendiciones. Dice que entre mañana y el miércoles, chicas, sale, entonces nos estará avisando Cel. Sí, Jocelyn Becerril. Si no contesto ahorita, ya te contesto tarde, pero sí contesto, ¿vale? Que descansen, Dios las bendiga, chicas, hasta mañana.